Resulta especialmente significativo para mí iniciar labores como presidente ejecutivo de CAF en Bogotá, ciudad donde se suscribió el convenio de constitución de la entidad que ahora represento. Han pasado 53 años desde aquel 8 de febrero de 1968, a pocas cuadras de acá en el Palacio de San Carlos, entonces sede presidencial, cuando el sueño de integración andina se volvió mucho más tangible. Y todo parecía posible a la luz del entusiasmo que suscitaría poco después el Acuerdo de Cartagena. El tiempo nos enseñaría la dificultad de convertir los ideales en realidad. Razones de diversa índole condujeron a que la utopía de la unión subregional que con tanto empeño impulsaron Carlos Lleras, Restrepo y Eduardo Frey, entre otros líderes, fuera mucho más compleja de lo esperado. Sin embargo, de ese anhelo, Quedaron realizaciones que hoy trascienden. Prueba de ello es esta institución, la CAF, que ha cumplido con creces, tanto en tamaño como en alcance, las metas fijadas por sus fundadores. El capital semilla original de 100 millones de dólares de 1970 hoy asciende a 15 mil millones de dólares. Un proyecto de integración colombo-venezolana, el puente sobre el río Limón, por 3 millones de dólares fue el primer proyecto de la CAF. Y hoy, ya hoy, 200 mil millones de dólares se han desembolsado desde su fundación. Han servido para proveer bienestar, calidad de vida, prosperidad a millones de personas. Somos un banco sólido que emigró de ser un banco andino a uno latinoamericano y caribeño, integrado por 19 países de América Latina y el Caribe, así como por España y Portugal. He dicho y lo reitero, presidente, que nuestra institución. Es el bien más valioso en el ámbito de la integración regional, algo que me obliga a asumir esta responsabilidad con el propósito de acrecentar tan fundamental patrimonio, que es colectivo, para que seamos cada vez más efectivos en la búsqueda del bienestar de nuestros pueblos. No hay duda de que ese anhelo es todavía más esquivo por cuenta del impacto de la pandemia. Sabemos que esta parte del mundo no solamente ha pagado un enorme costo en vidas humanas por el contagio, sino que también experimentó el peor desempeño económico en sus últimos 120 años, a lo que se adicionó un significativo aumento en pobreza y desigualdad. Las cifras más recientes nos permiten abrigar la esperanza de que lo peor quedó atrás, pero no obstante sería un error pensar que el peligro ya cesó y que podemos bajar la guardia frente a un azote que solo será derrotado definitivamente cuando la cobertura de la vacunación sea por lo menos de carácter universal. Más allá de las cifras positivas que son la norma ahora, finalizados los confinamientos, es evidente que estamos empezando a recuperar el terreno perdido. Semejante realidad hace mucha más urgente la labor de las instituciones de desarrollo. De ahí que trabajar en pro de la reactivación económica, de la mejora de los indicadores sociales, sea el primer objetivo para fijar el rumbo a esta institución en el periodo que inicia hoy y hasta 2026. Aparte de cerrar la brecha que nos deja el coronavirus, Requerimos crecer y hacerlo, por supuesto, en forma más rápida y constante. Sin embargo, no se trata de volver al pasado, usted lo ha dicho, presidente. Se trata de recorrer una senda más incluyente, más justa, más sostenible. Con este propósito queremos consolidar y fortalecer las relaciones con nuestros socios en América Latina y, sobre todo, invitar a nuevos países a unirse a este patrimonio latinoamericano. Fue México el país que inició ese proceso de expansión en la región. Todavía hay miembros en la región que pueden perfectamente sumarse a este sueño latinoamericano y caribeño. Por supuesto, queremos también acercarnos mucho más al sector privado. En la, en la propia genética de creación de ADN, sus fundadores así lo pensaron, que este banco ayudara a empujar la iniciativa privada y el emprendimiento. Podemos canalizar más inversiones e iniciativas y soluciones basadas en el mercado que urgentemente lo requiere América Latina y el Caribe. Queremos apoyar la creación de oportunidades de empleo y progreso de la mano de las empresas y con un espíritu de emprendimiento que se expanda por la región. Ayer en Caracas, conversando con los funcionarios de la institución, les expresé mi convicción y compromiso de que toda nuestra acción tiene que marcarse en la sostenibilidad. Al participar de la preco presidente que usted convocó el pasado lunes, anunciamos el férreo compromiso del banco de sumarse a este liderazgo de emprendido Colombia de llegar a Glasgow con metas específicas de reducción de carbono. Queremos que el banco sea un compañero en este viaje en la próxima década y lo haremos con el mayor sentido de compromiso, siguiendo justamente su instrucción. Es por ello que hemos propuesto hacer de CAF el Banco Verde de América Latina y el Caribe y conseguir los resultados que nos hemos fijado para conseguirlos. Sobre todo, nos comprometemos a hacer una organización mucho más ágil y mucho más eficiente. Sin desconocer los avances conseguidos, no tengo duda de que tenemos que hacer una gran transformación digital también al interior de CAF y liderar con el ejemplo. Parte de este fortalecimiento proyectado estará orientado a dar mejor asesoría, compartir conocimiento, buenas prácticas, casos de éxito, y nuestro servicio, por lo tanto, tendrá que ser mucho más integral en adelante, pues soy convencido de que los bancos de desarrollo son mucho más que simples proveedores de soluciones a las tesorerías de nuestros socios. Dicho lo anterior, ampliar nuestro radio de acción también demanda ampliar nuestra capacidad de préstamo. No me cabe duda de que un aumento de capital es aconsejable, para una institución que quiere y puede hacer más por los latinoamericanos y caribeños, especialmente en los momentos más difíciles de la región. Nuestra impecable trayectoria en CAF es el mejor argumento para decir que los recursos invertidos en la institución tienen un retorno que trasciende los conceptos de una mera rentabilidad. Ocupamos un espacio insustituible en lo que corresponde a fondos de origen multilateral para la región, buscando siempre impactos sustantivos. Nuestros excedentes se revierten en bienestar, Siempre para los latinoamericanos y caribeños. Reconocemos además que podemos articular proyectos con otras entidades de características similares. En el Banco Interamericano de Desarrollo, donde serví hasta el día de ayer como director ejecutivo, por la confianza también depositada por usted, presidente, sé que podemos construir una relación mucho más armónica para beneficio de toda la región. Y espero en las próximas semanas poder avanzar de la mano con, con nuestros colegas del vida, ahora debo decirlo, mis antiguos, mi antigua casa avanzar de la mano en ese propósito. No tengo duda, además, que nuestra invitación a sumar esfuerzos por la región caerá en tierra fértil ya sea en Asia, de donde usted viene hace hace poco presidente de Corea, pero por supuesto también en Europa, en Norteamérica y en otras regiones del mundo. Creemos en el regionalismo abierto y consideramos que América Latina debe hacer oír su voz en el concierto de las Naciones por múltiples razones, siendo una de ellas la de no caer en la irrelevancia. Cuando corresponda, a CAF ocupará ese espacio para promover el desarrollo de América Latina y el Caribe. A la hora de combatir pobreza y marginalidad, las banderas ideológicas pasan a un segundo plano. Sabemos por experiencia que CAF puede ser una zona de encuentro en la cual promovamos el diálogo, conscientes de que somos todos integrantes de una misma familia. No podemos olvidar el carácter integracionista de CAF, que le dio vida. Por eso seguimos siendo realmente un banco 100% latinoamericano. Sea esta también la ocasión, presidente para hacer un reconocimiento a los antecesores que lograron construir una institución admirable a lo largo de las pasadas cinco décadas. A Adolfo Linares, Julio Sanginés y Enrique García, a quien aprovecho para saludar, presidente, que sé que está conectado a esta ceremonia, darle las gracias por todo el esfuerzo de sus años como presidente ejecutivo de CAF. A José Cárdenas y a Montaño de Ecuador, así como a Luis Carranza de Perú, todos ellos hicieron suyo este estandarte cosido con las banderas de América Latina que hoy nos identifican. También quiero saludar al equipo humano de la corporación a Carolina España, nuestra directora en Colombia, a Cristian Asinelli, vicepresidente eh, corporativo, porque siendo ministro de Comercio y Turismo tuve la oportunidad de asistir al directorio de Caf y siempre contar con la con el respaldo de sus especialistas, siendo viceministro igual. Y he constatado la calidad del personal humana y técnica. En la calidad de los informes, en los diálogos que hemos tenido en, los últimos, en las últimas semanas, desde la elección hasta hoy. Muchos de los programas, presidente, que usted con tanto ahínco, con tanto esmero ha aupado en estos años, caso de impulsa, el programa de transformación productiva, hoy Colombia productiva, nacieron de los documentos que CAF redactó en el año 2006, el documento de transformación productiva, como un sueño que ha tenido siempre CAF de ver a América Latina como una región productiva. Y ahí están. El germen de toda esa inspiración que hoy son programas que le dan que le dan oportunidades de empleo, le dan oportunidades de crecimiento a la nación. Apreciados amigos, no puedo terminar estas palabras sin agradecer al presidente Iván Duque por todas las diferencias que ha tenido conmigo, comenzando por su consejo y por su amistad. Si he logrado llegar a este punto es gracias al respaldo que usted me ha brindado, presidente, y su administración, al cariño de María Juliana también, por supuesto. Quiero especialmente agradecer a la jefe de gabinete María Paula Correa, al ministro José Manuel Restrepo, al director, exdirector de planación Luis Alberto Rodríguez, por ponerse la camiseta a la instrucción suya para acompañarnos en el propósito de que Colombia tuviera por primera vez la presidencia de este banco y que transmitiera esa vocación integracionista, multilateral que usted tiene, presidente. A la canciller Marta Lucía Ramírez por todo el empeño, todo el cariño también que le puso a este proceso. Para ser el primer colombiano que asume la presidencia de la Caja, entiendo también profundamente la dimensión histórica del encargo que recibo, con la certeza que trabajaré con todos los países y por todos. Tengo clara la magnitud del desafío, pero ello no aminora mi ánimo, sino que se convierte en acicate para conducir esta nave con visión y pulso seguro para la cual trabajaré armónicamente con nuestro directorio ejecutivo. Como muchos de ustedes saben, soy de Santa Marta, no muy lejos de la quinta de San Pedro Alejandrino donde Simón Bolívar entregó su alma al Señor hace 190 años. Desde muy pequeño, presidente, me acostumbré a ver los pabellones de nuestros países ondeando junto a la brisa del Caribe. Quizás ahí aprendí, sin saberlo, que el mismo viento nos mueve a todos y que las ilusiones que compartimos son comunes. En 1980, siendo un niño de 12 años, en la ceremonia del sesquicentenario, para el Libertador en diciembre de 1980 siendo mi padre presidente del Congreso. Recuerdo mucho haberlo, haber visto los discursos y a su padre también allá. Todos esos momentos hoy atesorados a lo largo de la vida servirán de inspiración, de motivación, de refugio, de inspiración para lo que viene. Permíteme asegurarle, presidente, y a todos en el gobierno, que trabajaré sin descanso para convertir los anhelos de un mejor mañana en un presente cierto. En medio de nuestra compleja coyuntura, a mí me mueve la certeza de que lograremos salir adelante si nos convencemos que unidos somos mucho más que la simple suma de las partes. Y en la búsqueda de este propósito en la CAF, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar, como bien lo señaló Beret García Márquez, que tengamos una segunda oportunidad sobre la Tierra. Muchas gracias, presidente.